yo hablaba de lo que yo quería, pero no tenía claro lo que quería. Entonces Petro, como buen profesional que es, enseguida me cogió un poco esas directrices que yo quería. Yo las tenía, pero no las ordenaba, y él las ordenó, y yo creo que a las pruebas me remito. Aquí está el vestido. Al final salió el vestido, ¿no? Que era de lo que se trataba, no sentirme disfrazada el día de la boda de una, sino sentirme a gusto, muy femenina, que era como quería ir, y sobre todo, bueno, yo creo que con la elegancia que pone Petro en todo lo que hace. Bueno, pues lo primero que me basé fue en ella, en Cristina, y en su vida con el toro, ¿no? Y entonces, como verás, es una chaquetilla corta, como eran las chaquetas de torero. La capa es como un capote de paseo, y los bordados están todos como un homenaje a Toledo, que se casó ella en Toledo. Nos conocimos, fíjate, en una fecha muy bonita. Estaba yo embarazada de mi hija mayor, que ha venido de Triana. Me vistió todo ese embarazo, que cuando una persona quiere lucirse, efectivamente, pues bueno, una mujer embarazada pues tiene su encanto, su belleza, ¿no? Pero bueno, lo conocí en ese tiempo, me vistió todo el embarazo de Triana, hizo el traje para bautizarla. Me ha hecho el traje de novia hace 4 años, vistió también a Triana para ese día. Es padrino de mi hijo Antonio. Fíjate, ¿qué te puedo decir de él? Que es una persona extraordinaria, que ha trabajado muchísimo, es muy buen profesional, es muy buena persona, y lógicamente pues está a un nivel muy importante. Hace una alta costura con un encanto, siempre lleva su Andalucía, su Sevilla, le encantan las flores. Y como además se dice en la exposición, en esta inauguración, bueno, pues él es un poco como pintar, ¿no? La tela es una forma de acariciarla y de vestir a la mujer, única, muy especial. Petro Valverde es parte de mi vida. Petro Valverde este año como persona, había visto todas sus creaciones, sus vestidos en toda la prensa, en toda la televisión, en todas las estrellas, en las princesas, en todos los sitios, y a un acto de una cena me ofreció vestirme también a mí. Yo, ¡uy, qué bien! Por fin un hombre que me quiere vestir, que no me quiere desnudar. Yo digo, ¡qué maravilla! Y entonces pues ahora cada vez que salgo pues tengo un vestido de Petro, y siempre pongo un vestido de Petro Valverde cuando salgo, de noche, de fiesta, de todo. Me encanta lo que hace, muy glamuroso, es muy vistoso y es muy sensual.
¿Puedes explicar un poquito cómo surgió la idea? Bueno, la idea, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho pues el tema de fusionar varias formas de arte. En este caso, pues bueno, entiendo que las obras como he dicho antes, las obras de Beto Valverde son obras de arte. Entonces, intentar de buscar un artista, el cual tema arte hemos puesto, que es Gerardo Stubing, que es un artista hispano-alemán, intentar que las piezas de Petro salieran de los mismos cuadros, creando un volumen y organizando un espacio muy, muy, muy ad hoc con las obras que estaban detrás de la pared. Entonces, creo que hemos conseguido una fusión perfectamente estable y muy homogénea en cuanto a los vestidos de Petro y las obras de Gerardo Stubing. Y además la convocatoria habla por sí sola, que ha sido un éxito rotundo. La verdad es que ha sido una noche muy emocionante ver el resultado de la gente, cómo le ha gustado a la gente, y entonces es una emoción tan enorme. Es como cuando haces un desfile, que ahora parece como que te quedas como vacío, ¿sabes? Porque hemos entregado tanto y entregado tanto en esta exposición que me quedo como vacío ahora.